Estamos en el Real Observatorio de Madrid. Mi nombre es Miguel Querejeta, soy astrofísico y trabajo como investigador aquí en el Real Observatorio. Los orígenes del observatorio se remontan al siglo XVIII. Reinando en España Carlos III, fue él quien decidió crear aquí un observatorio astronómico a sugerencia de un marino ilustrado, Jorge Juan, que había viajado por todo el mundo y era consciente de que por aquel entonces las grandes capitales europeas tenían un observatorio astronómico, mientras que en Madrid todavía no teníamos uno. Por eso, Carlos III decidió crear aquí un observatorio, precisamente en lo que se conocía como Cerrillo de San Blas, por una pequeña ermita que estaba situada en este lugar y que por aquel entonces estaba en las afueras de la ciudad de Madrid. A finales del siglo XVIII, Madrid acababa básicamente en lo que hoy en día es el Paseo del Prado, Atocha, y aquí teníamos un horizonte despejado hacia el sur, lo cual hacía de este un muy buen lugar para observar las estrellas. Carlos III incorporó además la idea de crear aquí un observatorio dentro de un proyecto más ambicioso, que incluía lo que hoy en día es el Museo Nacional del Prado, que inicialmente estaba destinado a ser gabinete de ciencias naturales y sede de la Academia de Ciencias, el Real Jardín Botánico, que hoy en día todavía cumple esa función, y finalmente aquí el Observatorio Astronómico, formando así una especie de eje ilustrado dedicado al conocimiento científico. El edificio del observatorio, el primer edificio, se encargó a Juan de Villanueva, el mejor arquitecto de la época, y es uno de los ejemplos más destacados de arquitectura neoclásica en España. Villanueva estuvo becado durante varios años en Roma y ahí pudo estudiar de primera mano los elementos de la arquitectura clásica, que incorpora en este edificio con una gran armonía. El edificio da una idea un poco de un templo profano dedicado al saber, al conocimiento, y como comentaba, es un edificio neoclásico, prototípico, con un pórtico, con una magnífica columnata de orden corintio, mientras que el templete que corona el edificio es de orden jónico. Se combinan así los distintos órdenes clásicos con una gran armonía y simetría. Hay un pequeño elemento que rompe la simetría del edificio. En el lado derecho hay una pequeña protuberancia, tiene encima una ventana y alberga dentro un telescopio, que vamos a ver luego en el interior. El edificio estaba prácticamente finalizado en el año 1808, pero en ese año comienza la Guerra de Independencia, llegan los soldados de Napoleón y por la misma razón que este era un buen lugar para observar las estrellas, pues militarmente era un lugar muy estratégico, justo al final de la ciudad de Madrid, en una pequeña colina, con una buena visibilidad hacia los accesos. En definitiva, los soldados franceses se instalaron aquí y al acabar la guerra dejaron el edificio en muy mal estado. Y, por si fuera poco, destruyeron también un gran telescopio que William Herschel había construido para nosotros y que al parecer era el mejor telescopio del mundo por aquel entonces. Tras varias décadas de inactividad, después de la Guerra de Independencia, a mediados del siglo XIX se produce una refundación, en época ya de Isabel II, y se encarga una restauración completa del edificio al arquitecto Narciso Pascual Colomer, que había diseñado el Congreso de los Diputados por aquí cerca y que añadió además algunos elementos que no estaban en el proyecto inicial de Villanueva, como son los dos cupulines que podemos ver en la parte delantera del edificio y la barandilla, que es ya de época isabelina. Esos dos elementos no estaban en el proyecto inicial de Juan de Villanueva, son añadidos de mediados del siglo XIX. Estamos en la rotonda central del edificio histórico de Juan de Villanueva, en la que domina claramente este péndulo de Foucault que demuestra la rotación de la Tierra. El experimento original lo hizo en 1851 en París el físico francés Léon Foucault, de ahí el nombre del péndulo, y básicamente su funcionamiento es el siguiente. Un péndulo, por su definición física, se mantiene siempre oscilando en el mismo plano respecto a las estrellas. Pero la Tierra da una vuelta alrededor de su eje cada 24 horas. Como consecuencia, la Tierra está en realidad dando vueltas alrededor del péndulo y por eso, poco a poco, el péndulo va a ir encontrándose delante de sí cada uno de estos pivotes de madera y los va a ir derribando, demostrando así de forma directa que la Tierra está dando vueltas alrededor de su eje. Esta pieza se instaló aquí en el año 1990 para conmemorar el bicentenario de la fundación del observatorio. El observatorio se había fundado oficialmente en 1790, reinando ya Carlos IV, y ese es el año en el que se pone la primera piedra de este edificio, el edificio histórico de Juan de Villanueva. Estos dos telescopios que tenemos aquí son telescopios históricos del siglo XVIII, construidos en Inglaterra por William Herschel. Herschel era el mejor astrónomo y mejor constructor de telescopios de su época. De hecho, se hizo mundialmente famoso en el año 1781 al descubrir el planeta Urano. Para ponernos en situación, por aquel entonces solo se conocían cinco planetas, los cinco que podemos ver a simple vista en el cielo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Ahí acababa el universo conocido en 1780.
Pues bien, en 1781, mirando por un aparato como estos que él mismo había construido, Herschel descubrió un planeta más, Urano, planeta que está igualmente dando vueltas alrededor del Sol. Y por si fuera poco, descubrió también los dos satélites principales de Urano, las dos lunas más grandes de este planeta. Estamos en la Biblioteca Histórica del Real Observatorio de Madrid, que tiene algunos libros bastante antiguos, por ejemplo, un incunable del año 1499, que se llama De Sphaera Mundi, y que recoge los saberes medievales sobre astronomía, como predecían la posición de los planetas, de la luna, eclipses, etc. En este lugar se llevó a cabo, además, la primera medida precisa de la gravedad absoluta en España. La aceleración de los cuerpos al caer en el vacío, el famoso 9,8 metros por segundo al cuadrado, se midió aquí entre los años 1882 y 1883 con una enorme precisión, con un péndulo doble de inversión. La medida lo hizo un geodesta, Joaquín de Barraquer, y obtuvo una gran reputación internacional por este resultado, porque por aquel entonces era muy difícil obtener tantos decimales de G. Desde esta sala en la que nos encontramos se controlaba y difundía la hora oficial en España hasta los años 70 del siglo XX. Este telescopio que tenemos aquí es un círculo meridiano, un telescopio meridiano que observaba a lo largo de la línea que une el norte con el sur, pasando por el punto más alto del cielo, el meridiano local. Esa es la línea que podíamos ver desde el exterior del edificio y que podemos ver aquí cerrada por estas contraventanas de madera. Con un sistema de poleas podían abrirse esas contraventanas de forma que el telescopio se desplazara y pudiera observar a lo largo de esta línea, la línea del meridiano local. Haciendo medidas del paso cada día del Sol por el meridiano, podíamos determinar el mediodía local, y midiendo el paso de estrellas conocidas por el meridiano durante la noche, podíamos también ajustar nuestros relojes. Esa era la función principal que cumplía este telescopio, la de reajustar los relojes para poder dar la hora lo más precisa posible. Como curiosidad, durante toda la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, había un cable telegráfico que unía este lugar de aquí con el reloj de la Puerta del Sol de Madrid. Y la famosa bola, que hoy en día cae en Nochevieja durante las uvas, se dejaba caer dos veces al día, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche, en el momento en el que el astrónomo que estaba aquí sentado enviaba ese mensaje de que justamente era el mediodía local o la medianoche local. Esta es la réplica del gran telescopio que William Herschel construyó para el Real Observatorio de Madrid a finales del siglo XVIII. Herschel nunca llegó a pisar Madrid. Él construyó el telescopio en Inglaterra y, cuando estaba satisfecho con el resultado, lo desmontó y lo introdujo en un total de 52 cajas que fueron enviadas en barco desde el puerto de Londres hasta el puerto de Bilbao. Y desde Bilbao fueron traídas hasta Madrid en carros tirados por mulas. Cuando llegaron las cajas, pues los astrónomos no sabían muy bien qué hacer con ellas, pero por suerte venían acompañadas de unas instrucciones visuales de montaje que permitieron finalmente montar el telescopio, y gracias a que estas instrucciones de montaje, estas láminas tan detalladas, sobrevivieron a la destrucción de la guerra, ha sido posible en el año 2004 inaugurar esta réplica a tamaño natural. Tiene todos los elementos ópticos y mecánicos del telescopio original, de forma que es una réplica totalmente fidedigna. El sistema de funcionamiento del telescopio es mediante reflexión, es un telescopio reflector. El espejo iría en la parte inferior del tubo, de forma que la luz que entra por la parte superior y viaja hasta el fondo se refleja y vuelve a la parte superior. El astrónomo tenía que trepar por esa escalinata de madera, esos peldaños de madera, hasta el balcón de observación y desde esa plataforma mirar hacia el interior del tubo por el ocular, con la lente, de forma que en realidad lo que está viendo el astrónomo es el reflejo aumentado de lo que está literalmente a sus espaldas, de las estrellas que tiene detrás. Para apuntar en diferentes direcciones tenemos que hacer que toda la estructura de madera gire alrededor del eje central, como si fuera una especie de tío vivo. Para eso hacía falta varias personas para empujar esta estructura, y mediante un sistema de poleas y cremallera podemos también cambiar el ángulo que forma el tubo con la horizontal.
hacer este cambio de orientación era muy costoso, por eso lo que se solía hacer habitualmente era dejar el telescopio apuntado hacia una dirección concreta, hacia el sur, por ejemplo, a una cierta elevación, y dejar que las estrellas fueran desfilando por delante del telescopio según pasaban las horas de la noche. Este es el espejo original del gran telescopio de Herschel, el telescopio que Herschel construyó para Madrid. Es un espejo de 2 pies ingleses de diámetro, 61 centímetros, y solo ligeramente cóncavo. Herschel estuvo 2 años puliéndolo, entre 1796 y 98, hasta que consiguió la más absoluta perfección. De hecho, hizo 2 pares de espejos para que tuvieran un recambio, y los 2 se salvaron de la destrucción de la Guerra de Independencia porque los astrónomos los guardaron fuera del observatorio. Este edificio, que conocemos como Gran Ecuatorial por el telescopio que alberga esa cúpula que podemos ver en el centro del edificio, fue construido a mediados del siglo XIX para acoger las viviendas de los astrónomos. Durante mucho tiempo, la plaza de astrónomo en el observatorio venía con una vivienda en usufructo para, bueno, poder dormir después de hacer esas observaciones nocturnas. Hoy en día, este edificio contiene las oficinas, los despachos de los astrónomos y vulcanólogos que trabajamos aquí en el Real Observatorio de Madrid. Desde el año 1904, el observatorio forma parte del Instituto Geográfico Nacional. El IGN se había fundado en el año 1870, aunque el observatorio es muy anterior, de 1790, y en 1904 pasa a formar parte del Instituto Geográfico. Una de las labores fundamentales del Instituto Geográfico es realizar el mapa topográfico nacional a escala 1/50.000 para todo el territorio nacional. Esto que tenemos aquí es un ejemplo, una de las hojas del mapa topográfico, en concreto la hoja de Jaén, en la edición de 1907. Y aquí podemos ver cómo se reproducían antiguamente estos mapas mediante la técnica de la litografía, mediante impresión en piedra. Esta es una de las placas litográficas, la correspondiente al color negro para la hoja de Jaén, y podemos ver que el mapa está invertido, de forma que al imprimirlo quedará al derecho. Otra de las competencias del Instituto Geográfico Nacional es la Red Sísmica Nacional, que está encargada de monitorizar 24 horas al día todos los movimientos sísmicos que puedan ocurrir en nuestro país. Antiguamente necesitábamos aparatos muy masivos como estos que tenemos aquí detrás para poder detectar seísmos. Hoy en día nos basta con aparatos mucho más compactos, sismógrafos modernos que tenemos distribuidos por toda la geografía nacional y que nos dan información en todo momento sobre cualquier posible terremoto, por pequeño que sea, que ocurra en nuestro país. Gracias, antiguos cafés de Madrid, por venir a visitarnos. Estamos en el Real Observatorio de Madrid, que es un lugar en el que se ha estudiado el universo de forma más o menos continua desde el siglo XVIII hasta hoy en día. Todavía este sigue siendo un lugar de investigación dedicado al conocimiento científico en este entorno tan especial, en el fruto un poco del espíritu de la Ilustración. Tenemos visitas guiadas para centros escolares los viernes por la mañana y para público general los viernes por la tarde, sábados y domingos. Así que si os interesa este lugar, os invitamos a que vengáis a conocerlo de primera mano.